En un mundo devastado, el mal se ha apoderado de la humanidad. Petite Maya. ¿Qué harías si el destino te dijera que tú eres el elegido? Queremos a Jeremías y queremos su planta. ¡Y tú la vas a robar por nosotros! Estoy aquí para ayudarte. ¡Te queda claro! Todo depende de él. Con la magistral actuación de Jamila Hudson y Paulo De Lauro. ¿Y cómo te sientes ahora? El mal se ha apoderado de la humanidad. ¿Qué harías si el destino te dijera que tú eres el elegido? Queremos a Jeremías y queremos su planta. ¡Tú la vas a robar por nosotros! Estoy aquí para ayudarte. ¡Te queda claro! Pero todo depende de él. Jóvenes, hay reglas. Ya fue. Con la magistral actuación de Jamila Hudson. Egipto. Chicas. Sí, supervisor Vivado. Está prohibido conversar. Sí, supervisor Vivado. Las bandejas tienen que estar llenas. Sí, supervisor Vivado. Para que se tienten los clientes, si no, no compran. Sí, supervisor Vivado. ¿Me están agarrando por la palanca? No, supervisor Vivado. Si tú te pides un completo, eso es lo que estás pidiendo. Es reemplazar una longaniza por una salchicha. ¿Me vas a decir que una longaniza la vas a reemplazar por esta cosa así? Una salchicha, por favor. La verdadera tradición culinaria es el choripán. ¿Cómo va a ser el completo? Eso es comida chatarra. Aquí cruz salsa americana. Mira, puede que no te gusten los completos o la comida chatarra, pero la gente le sigue diciendo completo. ¿Ah? Se le debería decir completo perro. Pero le dijiste completo igual. Bueno, sí, porque claro. Le estamos poniendo nombre. No, le estáis poniendo nombre. Sí. ¿Me da dos longanices de Chillán? Dos. Sí, dos. No, me quedo. ¿Dos longanices de Chillán? No, mire, le estoy haciendo una recomendación. Para tu contextura necesitáis seis. Seis longanizas y así una parrillada. Le convide a la preciosura aquí a la gatita y los seis. Espera. Ya. Seis. Prepárale seis. Es que yo necesito dos.
Si necesitáis dos, pero podéis invitar a tu abuelita, a toda tu familia. Ahí haces choripanes y todo. Vaya a pasar fantástico. Rapi, perro. Perro bencinero. Dale la longaniza para que se vaya, haga su parrilla, entregue los choripanes, hacerme para todo, para la muerte. Está bien. Yo no le pongo nombre a las cuestiones. ¿Viste la hora que es? Ay, René, si la final es a la noche. Sí, pero hay cosas que hacer. Hay que prender el fuego, por ejemplo. La cuestión no es tan fácil. Es un mito, ¿sabí? Es un mito esa cuestión de que la Chamila Hudson viene a comprar para acá. ¿Cómo va a ser un mito? Sí, pues claro, siempre inventan mitos con esas cosas. Fíjate, gorda, fíjate que el otro día me encontré con el guatón Francisco saliendo del Servicentro Bilbao. ¿Tú? Te lo juro. Vamos al tiro para allá. Hagamos camping. Hagamos camping a ver si lo topamos algún día. ¡Ah, qué dispensado, René! Ya, pues, gorda. ¿Cómo podía hacer esta pega por gusto? Me gusta. Tengo el talento, tengo la juventud. Y me gusta el uniforme. ¿El uniforme? Sí. Acaparáis la atención de todos los hombres. Yo lo encuentro súper chori, entretenido. ¿Cómo va a ser entretenido, Lorenz? Si no podía hacer nada. No podéis conversar. No podía ir al baño. No podéis comerte ni una galletita siquiera. ¿Tú fuiste a la capacitación? Sí, Lorenz. 4 veces. ¡Chapo! Nosotros formamos parte de una gran cadena. Las marcas nos necesitan. Mostramos el producto, ¿te acordáis? Por eso somos importantes. Porque si no, ¿cómo la gente va a comprar algo? Sin probarlo antes, digo yo. Eres bastante ingenua tú, ¿eh? Bueno, entonces, si no te gusta, ¿para qué trabajas aquí, po? Bueno, porque necesito las lucas, po, obvio. Ay, pero hay otras pegas. Por ejemplo, ¿puedes repartir flyer? ¿Ah? O meterte a un reality show. ¿Cómo explicar? Es como una sensación como que me cambió la perspectiva del mundo. Como 100% full, como que me siento tranquila, relajada, como súper poco estresada. Como que... Sí. Si te interesa, sale 1.500 y trae un cepillo dental de promoción. Sí, sí, gorda, yo creo que tú estás perdiendo el tiempo. Tenés que meterte a yoga porque, como estás estresada, te va a hacer bien, te va a sentir contenta. Además, que olvídate del profe. El profe está re... Sí, es que el yoga es la patada. Chicas, ¿cómo las trata la vida? No sé si se acuerdan de nosotros. ¿Cómo olvidarnos? Sí. Venimos a espantar a los jotes. ¿Por qué no se espante el pardo? Y a regastárselo un poco, obviamente. ¿Cuánto lo tiene? Si le interesa, sale 1.500 y trae un cepillo dental de regalo. Súper. ¿Para qué cosa nos avisan? Vamos a estar por acá. ¿Viste cómo me miró? ¿Escuchaste? ¿Cómo olvidarlos? Tres muestras más, las tenemos, perro. ¿Tú creí? Oh, porque... Para... Yo creo que día es el día. Voy a ir para allá y le voy a decir... a Lorenz... Y yo... Te amo. Poco mucho, ¿no crees tú? No, ¿en serio tú creí? No sé, yo partiría por invitarla a salir, ¿cachai? Si te declaré al tiro, se puede friquear, ¿cachai? Se puede escapar. ¿Tú creí? Estimado cliente, vamos a encontrar la crema de la vaca. Cepillo. Eugenio, termina luego con eso, que hay harto trabajo hoy día, ¿ya? Sí, supervisor Jiménez, yo sé que estamos con harta pega, pero que sabe que necesito hablar algo súper urgente con usted. Termina con eso y de ahí vemos. Sí, pero que lo que yo tengo que decir es... sea parte de la solución y no del problema, ¿ok? Y la etiqueta, hacia adelante. Eso. Sí, pues. Pero por supuesto que me interesa. Espera un poquitito, que le voy a preguntar unas cosas a Lombricito Cotona. Oiga, ¿dónde tiene aceitunas amargas? Espera un segundito, que está un poco lento este hombre. ¿Vio en la fiambrería? Bueno, cuento corto. Resulta que para la fiesta del Six, como ya te lo conté. ¡Va,
congratulations, good deal. Bye. Ya, Walter, vamos a repasar. Supongamos que hipotéticamente una de esas alarmas suena. Supongamos que hipotéticamente un guardia te pide revisar tu bolso. ¿Tú qué así? ¿Qué así, po, Walter? ¿Qué así? Te negáis, po, Walter, te negáis. Te está levantando una falsa acusación, weón. No hay robado. No hay robado nada, eres inocente. Las cosas llegaron ahí como por arte de magia. ¿Eh? Alguien las puso ahí. Pero vos sois inocente. Tú nunca has robado nada. Debería leer este libro. Centro de Walter. Hoy día, las grandes multitiendas prácticamente nos están gritando: ¡róbenos! ¡Róbenos! Rombe larga. ¿Has pensado, Walter, en qué te especializar? Porque las técnicas son infinitas. O sea, tú puedes robar lo que queráis. ¿Eh? Puedes robar champú, pasta de dientes, puedes robar pañales. ¿Qué queréis robar? Pañales. Bueno, lo que queráis. Podéis robar hasta libros, Walter. No, pañales. Necesito pañales. Pañales. ¿Puedes mover un poquito el carro para pasar, por favor? Disculpa. Gracias. ¿Gastón? ¿Cómo estáis? Hola, vecino, man. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ¿qué andáis? Acá, comprando algunas cuestiones para ver la final con unos matrimonios amigos. Ah, la final, sí. Sigo. Sí, y ando en otra, vos. Ah, ya. Lo que pasa es que mi campeón chico está de cumpleaños, weón. Cumple 4. Ah. Bueno, no te quito más tiempo. No hay ni un apuro. Sí, de hecho, estaba eligiendo la última cosa. Y estaba viendo si llevar la viñeta de Superman o de Batman. ¿Qué me decís? Yo llevaría la de Superman, pero tendría que preguntarle a tu cabrón chico. Que no le puedo preguntar porque es una sorpresa. Ah, fiesta sorpresa, man. Sí, pues mañana en el departamento a las 6. Ay, ya. Ay, mira qué rico. Qué rico. No, mejor no. De hecho, ¿por qué no vais? ¿Ah? ¿A dónde va? Al cumpleaños de mi hijo, mañana, tipo 6. ¿Nosotros? Sí, pues anda, tú con tu cabro chico, tu señora, vamos a hacer algo ahí en la casa, no sé, van a ver otros niños, van a ver algunos papás, van a ver cositas ricas para comer. Eres amable, man. Sí, pues exacto. Vayan a darse una vuelta, pues. Aprovechando que nos encontramos acá, están cordialmente invitados. Claro. Ya, pues, muchas gracias. Vale, man. Tipo 6. Sí. De todas maneras, pues. Sí. De todas maneras. Sí. 6. Déjame cachar. Mira, ¿sabéis que tengo una reunión? Rico eso, man. ¿Ah? Esto, la cagada. Oye, si llego, ¿no? Capaz que me corran la reunión y puedo llegar, ¿no? Y no hay ninguna forma que tú me lo confirmes ahora, porque así lo incorporo a la lista y le compro su gorrito, su corneta. Si es que la verdad es que no sé, realmente, no te puedo decir ahora. Oye, y así se me ocurrió, como que se me ocurrió nomás, pero de repente puede ir tu señora con tu carro chico. ¿La Vero? Es que la Vero no sale sola. Sí, pero no se trata de salir, se trata de bajar un piso, güey. A ver, Jorge, yo te voy a explicar. Jaime. ¿Qué? Que yo me llamo Jaime. Sí, no, es que te voy a explicar el... Nosotros, en general... ¿Amigo? Somos personas bastante sociables. ¿Dónde está el pasillo de cereales? El 14. Gracias. Claro, pero esta es una instancia ideal para que nos conozcamos más, pues. De hecho, los cabros chicos se pueden hacer amigos, po. Sí, pero es que los cabros chicos... A ver, entiéndeme, mano. ¿Qué van a conversar los cabros chicos? Tienen 2 años de diferencia, man. Además, ¿cómo te explico? Nosotros no nos conocemos, weón. En Chisto Rico yo no te conozco a vos, no conozco a tu familia, no conozco a tu mujer. Tú no me conocías a mí. Si no fuera por el simple hecho de que somos vecinos, jamás nos hubiéramos hablado, probablemente. O sea, ni siquiera tengo idea qué hacís en la vida. ¿A qué te dedicáis? ¿Qué hacés tú en la vida? Yo tengo un local que vendo repuestos. ¿Repuestos? Yo soy publicista, ¿cachai? O sea, ¿qué hace tu mujer? Ah, no, ella es dueña de casa.
Dueña casa, ¿viste? La Vero trabaja. Claro, claro. Oye, como si una no tuviera nada que hacer, pues. Mira, sí, no, claro, sí, yo sé que no se nota todo lo que yo hago, ¿ah? ¿Eh? Pero yo, pucha, que hago cosas. ¿Cómo que cosas? Montones de cosas, pues. Sí, montones de cosas. Ya, tú de la maca me llamas. Perdóname. Lo siento. Me pillaste en un día súper malo para mí. Estoy lleno de pega. Estoy con un estrés loco. La agencia, estamos que... Aquí te cuento, ¿no? Debía haberte dicho todo lo que te dije. Soy un completo imbécil, weón. Bueno, finalmente soy un publicista, weón. Está bien, weón. No te hagas problemas. A todo le puede pasar. ¿Sabes qué? Vamos a ir, weón. Después de todo lo que me dijiste, me dices que hay que ir al cumpleaños, weón. Sí, sí. Vamos a ir, weón. Vamos a ir. Es más, ¿sabes qué? La reunión. Chao, compadre. Listo. Toma la raja, weón. Se acabó, compadre. Es más, te pido, por favor, te ruego, te suplico que nos dejes ir como familia, weón. ¡Weón! Somos vecinos, compadre. Estamos a un piso de diferencia, una escalera, weón. Tenemos que conocernos, quién sabe, además, si los cabros chicos terminan haciéndose amigos, weón. Jaime, weón. Vamos, de todas maneras, weón. Mañana a las 6 vamos a estar ahí, weón. Y Superman, ¿ah? A ojo publicista, weón. No se equivoque. Chao, Jorge, weón. Nos vemos, weón. Gastón. ¿Ah? No es necesario que lleguéis regalo. ¿De qué, weón? No, sí, obvio. De todas maneras. De todas maneras. Nos vemos allá a las 6. Chao, Javier. Oye, perrín, nos vamos a ir a tomar unas chelitas después. ¿Queréis venir? No sé, no creo. Vamos, pues, perro. Va a ir el López, el Lucho, la Sofía con esa nueva, la rica. ¿Cómo es que se llama? Laura, Lorena... Bueno, vos cacháis, pues, la de verde. ¡Harto rica la minurri, papá! Puta, Mario, de verdad que no puedo, ¿no? Mira. Lo que pasa es que he estado pensando y tomé una decisión. Voy a renunciar. Sí. Sí, no, estoy chato. O sea, no puedo andar siempre corriendo entre la pega y el instituto no me da el cuero, ¿cachai? Cáchate que mañana tengo examen y no estudié nada. O sea, intenté estudiar un rato en la micro y me quedé dormido. Después me subí al metro y estaba tan lleno que no podía sacar el cuerno en la mochila. Así que estuve sacando cuentas, lo pensé harto y... Y voy a renunciar hoy día. ¿Qué decís tú? ¿Mario? ¿Mario? Escucha que buena la música de los 80. Que pase luego el día para que nos vayamos de carrete. Je, je, colale. Oye, pero yo te estaba diciendo algo súper importante. ¿Sabes qué? Igual me como la de verde. Ya, compadre. Nos vemos una noche, ¿ah? ¿Eh? No me voy a fallar. ¡Au! ¡Wow, wow, wow! Nos vemos, compadre. Hola, el kit esmalte para uñas, ¿dónde lo encuentro? En el pasillo 10. Eso, para allá. A ver, está el 9, el 11, al medio. Gracias. Sí. ¿Sabías que Superman cuando recién lo inventaron querían que fuera malo? ¿En serio? Su mismo nombre lo dice. Superman. Superhombre. Cuando lo crearon en 1938, estaban pensando en el superhombre de Nietzsche. Como el superhombre de Hitler. Exacto. Ese mismo año Hitler se autoproclamó comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. Y en un comienzo, querían que fuera calvo. ¿Como Lex? Como Lex Luthor. Solo después recapacitaron. Dijeron, pero si este tipo es así de poderoso, ¿quién cree que podrá pararlo? Y claro. ¿Cómo paras a Superman si es Superman? No se puede. No, no se puede. Y ahí deben haber hecho el switch. Malo bueno. Puta el huevón, el medio panorama. Sí. Sobre todo ver tele, compadre. Oye, si la tele es curativa. No sabía. ¿Cómo que es curativa, weón? No. ¿A dónde sacaste eso? Salió en la tele, compadre. Yo lo vi. Vamos a ver la final a la casa, weón.
No, si yo además necesito pensar, Manolo. ¿Tú te acordás de la mancha? Yo. En el techo de mi pieza hay una mancha. Y yo, no sé, tiene que haber sido una mancha que se produjo con la lluvia, no sé, una gotera, algo, pero ahí está. Y yo me acuesto en mi cama y miro esa mancha y pienso cosas. Y a veces hasta empieza a cambiar de forma esa mancha y yo le doy la forma de un pescado o a veces la de un gato. Y la mancha se transforma y es real y está ahí. ¿En mi techo? Pero... ¿De verdad? ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué te dispersás así, güey? Te ponía a pensar. ¿Qué onda, güey? Vamos a la casa, vemos la final tranquilo y... Allá tengo hartas manchas en la casa. En el techo. Oye, Manolo, ¿qué más falta? Sí, eso está... La salsa. Prefiero a Barba. Mira, tiene mujeres, tiene dinero, tiene esa moneda gigante en la Baticuea. Lo tiene todo. Batman está de patio y es un lunático. Superman es un alien. Ya, pero no un lunático. La S que tiene en su traje ni siquiera la diseñó él. La traía de su planeta por default. En cambio, Batman. Batman se viste voluntariamente de rodeo nocturno, o sea. ¿Qué tiene? Yo lo encuentro cool. ¿Cool? Demente, diría yo. Mira. Batman debería pasar más tiempo encerrado en el asilo de Ackman que en la Baticueva. Además, la historia es tan ridícula. María Juana, ¿qué millonario lleva al prójimo? Peter, ¿desde cuándo estás de parte de Super Ñoño? O sea, que yo sepa, tú nunca leíste un cómic de él. Es más, nunca leíste un cómic de nadie. Nunca anduviste en bicicleta, nunca coleccionaste a alguien. Tendrá que salir de su casa a hacer la compra del mes. ¿Sabéis qué más? ¡Córtala! ¡Vámonos, por favor! ¡Peter! ¡Se te olvidó la leche del niño! ¡Pero saca una, hombre! ¡Puta que es tonto este gallo! ¡Ah! Sí, yo no te niego eso, gorda. Lo que yo dudo es que ella venga justo aquí, a este súper. Ay, ¿por qué no? Porque nunca la hemos visto. Siempre tenemos la misma discusión. Yo no estoy discutiendo. Yo tampoco estoy discutiendo. Tú estás gritando. Pero no estoy discutiendo. Preguntémosle a alguien del súper. Obvio que ellos te van a decir que sí. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos, gorda. Ellos. Les conviene que la gente venga a comprar con la ilusión, con el valor agregado de encontrarse, qué sé yo, con la Kenita, el Mazú, el Camiruaga, la Chamila. ¡Mira qué lindo! Comprémoselo al Betito. Párala, por favor, párala con echar y echar cosas al carro. ¿Es que estaba pensando? La tele es milagrosa. Yo creo que todos estos programas de venta de productos, por ejemplo, son curativos. ¿Cómo lo llame ya? Onda Nicer Dicer. Onda AP Abductor. Onda DD7. Estás loco. Ya te lo conté. Ah. Bueno, en todo caso, Pepi, yo creo que son puras malas influencias. ¿Eh? Sí. ¿Cómo que no te he dejado hablar? No se disgusta, gorda. No sé, yo sabía que estaban mal, pero ¿cómo se separa? ¿Divorcio? Espérame un segundo. ¿Aceitunas amargas? Sí. Oh, qué penita. Pero qué atroz lo que yo diría contando. Que el completo es una comida balanceada. Obviamente. Porque mira, ahí tienes tú. El pan es el carbohidrato. La salchicha es la proteína. Y luego tenés las ensaladitas y todas esas cositas que componen las vitaminas y minerales. Entonces, yo creo que entra más que nada en lo que es comida rápida, sí, o sea, pues. Fast food. O sea, te lo comí
al tiro y te va. Y listo, porque no te podéis comer, por ejemplo, como comida rápida, un bife a lo pobre, ¿no? Ay, pero Julio. Sí. Nunca he visto una persona. Oiga, ¿me puede dar la cintura? Mire, que yo no tengo todo el día para estar esperando. No, es que estoy aquí con los hombrecitos, sí, de los fiables. Oye, señora, no importune, no se da cuenta que estamos aquí en una discusión filosófica y trascendental. Me importa un carajo lo que esté conversando, por favor. Deme las aceitunas ya. ¿Un carajo? No sé, pues un poticho, un montón, no sé. Oye, le importa un carajo, sí, dijo todo. Increíble, incompleto. Sí, todo, no, tan caro. Sí. No sé, te escucho, ya, ¿eh? Sí. Ya, tómese. Sí. No, yo estoy dispuesta a ayudar en lo que sea, Gordo. No, Villanueva. La televisión es buena. Es buena para el alma. Nos mantiene lo suficientemente ocupados como para no tener que pensar en lo horrible sin sentido de la realidad. Y la tele es la realidad. Maldito gratis. No. Tú eres el orato. Yo estoy sano. Yo abrí los ojos. Yo vi el milagro. Pero si tú eres ateo. Da lo mismo. La religión, ya está claro, a cualquiera que sea, perdió contra la tele. ¿Me estás hablando en serio? Pero obvio que te estoy hablando en serio, pues, hombre. Si para mí fue como una revelación de un día para otro, así. ¿Una revelación? Sí, me pasó mientras veía Los Venegas. ¿Qué? Pero nadie puede tener una revelación televisiva de menos mientras veía Los Venegas, imbécil. ¿Desean probar? No. ¿Rellena? ¡Gol! Ya, ¿me voy a contar? Sí, te voy a contar, man. ¿Sí? Me dijiste, te puedo contar algo, ¿qué era? Yo. ¿Sí? La película, Pugan. ¿Qué película? O sea, no una película, bro. Como la weá que vimos, Pugan. O sea, que querías ver una película, no sabes de qué se trata. ¿Qué? O sea, no me acuerdo, Pugan. ¿Qué tal esa weá? Ya, sabes qué, weón. Organicémonos, weón. ¿Por qué no compramos algo? Llevamos como dos horas dentro de esta weá y no compramos ni una, weón. Tengo hambre, weón. Galleta. Llevemos ya un cerro de galletas, dale. Con salsa, galleta con salsa. Eso. Con salsa. Bueno, hay una salsa mutante exquisita de tomate con ese otro tipo de tomate, como el larguirucho, el aflautado, así como ese, claro, como el diucado. El pimentón. Ah, pasa piola, pues, ya. Ya pasa piola, weón. Ya, pasa piola. Ya, pues, weón, no. ¿Cómo te miró la vieja, güey? ¿Cómo miró así como? ¿Cómo con lujuria? ¿Qué? Como con gula. Guca. Te hago comer. Empanada. No, completo. Completo. Desecho de alguien. Con mi salsa. No, qué salsa. Con mi salsa, la salsa de tomate con pimentón, pues. ¿Qué te pasa con la salsa? No, eso es comida. Es comida. Oh. ¿Cómo te quedó esa? No, así te quería. Oh, te tengo como el tagadá, güey. Apaguen la luz, güero. Oh, ¿qué me estás diciendo? Que apaguen la luz, pues, güey. No, antes, al principio, no venga. Lo que pasa es que tú idealizas a las celebridades. ¿Yo? Tú eres la que hace eso. No. Yo no las idealizo. Yo las considero gente normal. O sea, comen como la gente normal, respiran como la gente normal, cagan como todo el mundo. Cállate, Nancy, que te pueden escuchar. Bueno, y si comen y cagan como todo el mundo, ¿dónde compran el confort, René? ¿Ah? ¿Dónde lo compran, René? ¿Dónde, René? ¿Dónde? En el supermercado. ¡Ajá! Entonces, ¿cómo es posible que las celebridades no vengan al super... Supervisor Vivao, ¿podría hablar un segundito con usted? No. ¡Joven! ¿Dónde está la comida para perros, por favor? Allá, a la vuelta. ¿A la vuelta? ¿A dónde queda la vuelta? Acá, al lado, detrás del pilar. Escucha, que no sepa la palabra. Ok. Entonces, lo que yo te estoy discutiendo, ¿ah? No es que las celebridades vayan o no vayan al súper.
Lo que yo te discuto es que ella sea una habitué de este súper en particular. ¡Aló! Chico Contreras, viejo perro. ¿Cómo estamos? No, aquí mi QTH en el supermercado con la gorda, terminando, haciendo las últimas compras. ¿Cuánto va a llevar? No, estoy en 15, estoy en 10 ahí. Afirmativo, correcto, chao. El chico Contreras preguntándome que por qué no hemos llegado a su casa. Ah, que por qué estamos todavía aquí, que las transmisiones están comenzando por la cresta. Bueno, no hemos llegado a su casa porque ella todavía no aparece. ¿Sabéis qué más? ¡Chao, compo! ¡Chao, me tenía hasta acá! Perdón, que es parte de un baile, que... Ya, que estoy mareada, me voy a marear. No, ¿cómo la araca? Llevo 40 minutos con los ojos tapados. Ya, a la una, a las dos, y a la... ¡Sorpresa! ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué vamos a estar haciendo acá, pues, mi amor? Es nuestro aniversario, pues. ¿Me estáis hueveando? No. No, si sé que es nuestro aniversario, Mauricio, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ay, si aquí nos conocimos, pues, mi amor. No. Esta es una especie de cita romántica para ti. En un súper. No. En nuestro súper. No, menos mal que no nos conocimos en un paradero, en un bandejón central. Me hubiera llevado para allá también. Ya, no le di color, pues, flaca, si igual es romántico, o sea, piensa. ¿O no te acordás acaso que ahí, en el pasillo de los confort fue cuando nos dimos nuestro primer besito, ¿no? Ay, Mauricio, me podría haber llevado a cualquier parte. A un mall. Ay, qué lata un mall. ¿Cómo vamos a ir a un mall si aquí tenemos de todo, pues, flaca? Mira, te tengo papas fritas, helado, choritos, palmitos, pasitas que te gustan a ti. Mira, hasta fruta tenés. Me encargo las papas. ¿Tenés fruta acá? ¿Sabes qué? Quiero irme. Mi carga, este súper me llevaba pésimo con todo el mundo acá, tú sabí. Menos con su perrito regalón. No te pongas a ladrar porque ahí sí que me da rabia. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Oye, flaca. Oye, ya, padre, en serio. Más encima te lo dije como mil veces. Me carga esta pega, apenas pueda me viro. ¿O no te acordás de que te lo dije? Mauricio. ¿O no te acordás de que te lo dije? ¡Mauricio! ¡Te estoy hablando de algo importante y te ponía a mirar a otras minas! ¡Qué feo! Pero, flaca, ¿viste quién era la Chavila Hudson? Edwin, ¿qué estás haciendo, Edwin? No, está probando esta salsa para ver si llevo alguna. Por Dios, ¿ahora vamos a tener que llevarla? No pienso llevarla, no me gustaron. ¿Pero cómo que no? Si ya la abriste, hay que llevarla, son las reglas. ¿Qué reglas son esas? ¿Tú has acabado de inventar esas reglas? No, yo no he inventado ninguna regla, pero es lo que corresponde. ¿O no es lo que corresponde, Luisa? Hey, bueno. Corresponde, papá. Ah, es así. Bueno, ¿y dónde está escrito que es así? Si está escrito que es así, me gustaría saber dónde. ¿Dónde no está escrito que es así? No sé dónde está escrito que es así. Pero yo no voy a permitir que tú dejes un producto abierto en este mesón. Nora, si abrí estas latas es para saber si me gustaban o no. Y no me gustaron. Por lo tanto, no tengo por qué llevarla. Sin embargo, estas que están acá, uy, está muy buena, ¿ya? Está excelente esta. Yo creo que voy a llevar unas 3... No, ¿sabes qué? Voy a llevar 10. 10 de estas. Es como el libro que quería comprar. Fui a la librería y estaban todos plastificados. Le pregunté al encargado si podía abrir uno. ¿Y qué me contestó? No, señor. Lógico, papá. Ah, lógico. Si voy a pagar por la salsa, si voy a pagar por el libro, tengo derecho a saber si me gusta o no. Eso es lógico. Mira, lo lógico es que tú pagues la salsa y en tu casa la pruebas si te gusta o no te gusta. Eso es justamente lo que ellos quieren. ¿Quiénes son ellos? Lo de arriba. ¿Qué está hablando el papá, mamá? No sé. Los peces gordos, ¿eh? Que nos engatusan y nos obligan a llevar todo el contenido del producto. El sistema, ¿no? El sistema siempre nos quiere poner la pata encima. ¡Joven sabio! ¿Me puede ayudar, por favor? Porque tengo mis dudas con respecto a esto, de la comida de los perros. ¿Eh?
¿Me puede ayudar? Sí. Ya, oiga, resulta, yo le voy a contar esto para callado, mi señora va a la iglesia. Yo no, yo creo en el Big Bang y en los dinosaurios, pero ella va a la iglesia todos los domingos, 11:45 en punto. Ella es muy puntillosa. Entonces viene y se hace una lista de las comidas. Por ejemplo, el lunes viene a hacer garbanzos, poroto y todas esas cosas. El martes viene y hace pasta, tallarines y qué sé yo. Y el miércoles, verduras y fruta. Siempre, siempre estoy repitiendo lo mismo. Seguramente usted debe decir que yo estoy diciendo cosas y usted no sabe para dónde voy. Sí, más o menos. Lo que pasa es que estoy un poco ocupado terminando esto. Ya, no, si no importa, si yo no estoy apurado. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Te cagué? Bueno, sí, ahí debo reconocer que la revista lleva la delantera, pero... Pero, aún así, cada vez hay más gente que va a cagar al baño y lleva su tele. Por favor, ¿quién hace eso? Nadie. Mi tío lo hacía. De hecho, murió en el baño mientras veía tele. Pero eso no es el punto, Villanueva. El punto es que hay cada vez más gente que evoluciona y acepta el milagro. ¿De qué milagro me estás hablando, Parra? Tu tío murió cagando y viendo tele. ¡Qué pésima forma de morir, Parra! Qué excelente forma de morir, Villanueva. Cagando y viendo tele, mi tío murió en paz, en compañía de ellos. ¿De ellos? ¿Quiénes ellos? Bueno, ya sabes, los enviados, las celebridades. No, lógico, pues, compadre. Jehová tenía sus ángeles. Bueno, la tele tiene sus celebridades. ¿Ah? ¿Tú hablabas de la religión? Yo te lo juro por el Dios que no existe, que hoy en día no encuentro una mejor expresión de la espiritualidad que la tele. ¿Pero por qué puedo hacerlo en la feria y aquí no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? En la feria tú muerdes la fruta y la dejas así mordijada encima. Se acabó. A partir del próximo miércoles, tú y yo empezamos a ir a la feria como antes, ¿ok? Ah, no, momentito, no. Para. Suelta el carro. No. Los miércoles es mi día de feria. Los miércoles eran tu día de feria. Me gusta ir. Me gusta, tengo amigos. No importa que te guste ir, además siempre se te olvidan las cosas. Siempre confabulando, par de witches. ¿Para? Sí, Selvin, por Dios. ¿Aló? ¿Cómo se te ocurre tratar como la cinta ahí? Cuenta el escándalo. ¿Bacán? Yo no puedo hacer nada. ¡Qué buena! No, tú siempre estabas cosillando. Perdóname, no es primera vez. Papá, que no quiere pagar algo. ¿Cómo que no quiero pagar? Pero si no quiero. ¿Cómo que no quiero pagar? ¿Por qué le estás diciendo que no quiero pagar? Porque no quieres pagar, pues. No, si voy a pagar. Entonces pescó el celular y le dijo, ¡aló! ¡Oye, Renato! ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Por qué no has llegado? ¿Te pasó algo, mi amor? Entonces, Carmencita vino y le... ¡Joven! Le estoy hablando hace rato, hombre. ¿Para qué me deja hablar solo? Respete a la tercera edad. Yo soy un abuelito ya y me tiene que respetar. ¿Te volviste lunático? ¿Ah? Dejar de ver tele es una utopía impracticable. Ya te lo dije, ya. Si la Lorenz me dice que sí... Ay, hoy día mismo... ¡Voto mi televisor a la basura! ¿Qué? Vamos por ella. Ya, pues. Cada tipo de súper requiere cierto tipo de estrategia. Por ejemplo, ¿qué estrategia podríamos ocupar ahora? ¿La intimidación? ¿La ocultación? Ya, pues, weón, concéntrate. Distracción. Me distraje. Bien. La distracción. Bien, la distracción. ¿Y qué sabemos de la distracción? Que es de a dos. Uno roba y el otro levanta sospecha. Ya. El otro es el sospechoso. O sea, diciéndolo en palabras técnicas, uno distrae y el otro sustrae. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Nos echaron mucho de menos? ¿Qué te imagináis? Bueno, porque justamente Villanueva tiene algo que decirle a Lorenz. ¿A mí? Bueno,
Sí. Yo quería... bueno, yo aquí... saber si... Escucha, si te gusta el rojo. Sí. Es mi color favorito. ¿En serio? Sí. Pucha, porque... Sí. Entonces yo me llevo todas estas promociones. Sí. Así. Sí. Bueno. Duda resuelta. Nosotros vamos a aprovechar de reabastecer un poco. ¿Se de acá? Ahí está. Ajá. Bueno, la Carmencita fue a donde estaba mi sobrino, que estaba frente a la casa donde habían botado los perritos. Y ahí comenzaron a comentar, ¿quién los dejaría aquí? Desgraciado, infeliz, ¿por qué hacen esto con los animales? Bueno, más encima, ¿sabes qué? De la caja donde estaban los perritos empezaron a salir y se venían para la calle. Menos mal que estamos con el Transantiago, entonces no pasan muchas micros. Antes yo tomaba una micro y llegaba al centro. Ahora tomo tres, también llego. ¡Pero tres, po! ¿Usted cuántas micros toma para allá? Tomo una en La Reja y... Bueno, no importa lo que tome ya. Me da un cuarto de pichanga, por favor. Un cuarto de pichanga. Oye, entonces, el completo, a pesar de que en su origen es importado, es una verdadera tradición aquí en Chile. Es como los Venegas. Puede que no te gusten los completos, la comida chatarra o la comida rápida, pero aún así, todos alguna vez hemos comido algún completo. ¿Ah? Mira, todos pelan a los Venegas, pero todos hemos visto algún capítulo. O sea, lo que tú querés decir es que Chile entero no existe un virgen de los Venegas. Es que no creo que existan vírgenes de los Venegas, pues, Julio. ¿Sabe que una tía mía fue virgen de los Venegas y de Sábado Gigante por mucho tiempo? No puede ser. Sí, no. Perdón, su tía, por casualidad, ¿no habrá sido también virgen de completos? Imposible. Ah, no sé, no sé. La sociedad chilena, vaya que le vaya bien, ha sido traspasada por este semental culinario, Julio. ¿Sí? Violada, querrás decir, Lucho. No puede ser. Esa sí que se es completo. Mueve todo. Hola. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¿Ja? ¿Vaya a seguir enojada? Sí. El día de nuestro primer aniversario. Sí. De nuestros 365 días de amor. Sí. Ay, así yo tampoco quiero estar enojada, pero es que me da rabia, pues, Mauri. Ah, pero entonces, ¿por qué no escribí un manual para poder entenderte? Siempre andáis diciendo, no, es que Mauricio, tenéis que ser más romántico. ¿Y ahora qué hago esto? ¿Esto? Ya, romántico, romántico. Mira dónde estamos. Bueno, pero ¿qué importa el lugar? Si lo importante es que estemos juntos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya. Ya, Mauricio, sin tocar. Ah, ya, sin tocar. Sin tocar, sin tocar, sin tocar, sin tocar. ¿Qué? Ya sé qué voy a hacer para arreglarlo. Oh, te dejas loco. ¿Ya qué? Lindo, pequeño. Ay, qué ridículo, ¿qué? Le voy a decir algo a Tom López que ponga nuestra canción para que la escuche todo el supermercado. ¿Te acordáis? Pero ¿cómo no me voy a acordar, pues, mi amor? ¿Ah? No me arrepiento de ese amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro. ¿Esa no es nuestra canción, Mauricio? ¿Weón? ¿Esa es la canción de la...? ¿Weón? ¿Y ahora me la cantáis a mí?
nuestro aniversario. Te pasaste, Mauricio, te pasaste. Uy. ¿Está bien? Claro. ¿Qué onda, flaca? Vivao, está Vivao. Allí. ¿Juan Guillermo Vivao, el de la tele? No, pues, tonto. Andrés Vivao, nuestro supervisor. Me muero, Mauricio, vámonos. Ojalá no me haya visto. ¿Y qué importa si te vio, flaca? Uy, ¿cómo que importa? Fue el que me echó, si te conté, pues, Mauri. Ay, no, mierda, viene. Sí, sí, yo noté que Eugenio es un poco lento para la pirámide. ¿Sabes qué está pensando? A lo mejor saquemos a Eugenio de la pirámide. Sí. No, es que hay que hacer otra pirámide, pues, weón. Flaca. ¿Cómo no te acordáis, Mauricio? ¿Feliz aniversario? Ay, ya, feliz aniversario. Ya. Basta la sección juguetes. Exquisita. Igual que usted. Ajá. Exquisita, exquisita. Si le interesa, sale 1500 y trae un cepillo dental de promoción. Ah. Oiga, pero sáqueme una duda. ¿Por qué trae un cepillo de diente y no unas galletitas para untar, que sería lo lógico con el producto? No sé, es la promoción. Ah. Yo iré al otro pasillo porque me faltan unas cosas y a ver si a la vuelta le compro la promoción. Tan exquisita. Ajá. Permiso. También deben estar exquisitas estas. Permiso. Bueno, y ahí tenía el tercer factor. Los jotes. Ay, Chofi, pero si el caballero no me estaba joteando, me estaba haciendo unas consultas. Te estás inventando cualquier cosa para meterte conversa, vos, como no cachai. Te puedo decir algo, pero es súper piola. Sí. ¿Te acordáis de lo que te dije, que por qué me gustaba tanto trabajar acá? Por ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes ellos? ¿Los jotes? ¡No! A ver, ¿hay cachado que aquí de repente viene gente que sale en la tele? Sí. Como la Chamila Hudson, que es mi ídola. ¿Y esos ellos, decís tú? No, no esos ellos. Los que están detrás de las cámaras. ¿Ah? Los productores. Eso a ellos me refiero yo. Ellos son los enviados. ¿Y qué andan buscando? Talentos nuevos. Ah, tú decías así, como que te descubran. ¡Sí! Es que tú no cachai. Los super. Son el nuevo Hollywood. Yo estoy segura que un día de esto yo voy a estar así, trabajando, y uno de ellos va a venir a buscarme. Me va a mirar y seré grande. Grande. Chiquilla, recuerden a la salida, ¿eh? El López y el Julio ya me confirmaron, ¿eh? Para rematar, así como la guinda a la torta. Escúchate esta. A la Meche le dio por el... ¡Ahí está el perro! ¡Vamos a meterle! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Huguito! Entre los montes y los ricos, Puma siempre listo. ¡Ah, Carlito! ¿Cómo estás? Está igualito. Bien. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? ¿Te voy a llevar nomás para allá? No, eso no. Desde que celebramos los 10 años la salida del colegio de Daigo. Eso fue hace 15 años. 15, pero ¿cómo pasa el tiempo? Pero tú estás igual, ¿ah? Y también. Oye, ¿y tú cómo has estado? Bien, ¿Cómo ha estado la Gaby? Cuéntame, bien, la Gaby. Bien, la Gaby. Ahora entró a estudiar. No me digas, sí. Lo que siempre quiso, leyes. No. Interiorismo. ¿Interiorismo? Uh-huh. ¿Cómo interiorismo? Sí.
curioso. Sí. Pero bien, ¿no? Bien, bien. Oye, ¿y la Vicky? Bien. Súper bien, súper bien. Sí, sí. O sea, bien, más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero bien. Bien. Al final bien, bien. Sí, sí. Me alegro, güey. Qué bueno, qué curioso encontrarte aquí en el supermercado. Sí, pues y más encima aquí en la panadería. ¿Y tú venís siempre por acá? Siempre, pues si yo vivo acá al lado. ¿Cómo vivía acá al lado? Sí, acá al lado, acá al lado. Entonces somos vecinos. No, ¿tú también vives? Sí, pues yo vivo con la Vicky, nos compramos aquí al lado de la pasandería. Ahí estamos viviendo. ¿De la que vende las empanadas? La que vende las empanadas y al lado. Yo voy todos los domingos a comprar empanadas ahí, pues. ¿Y cómo no te he visto? Qué raro, ¿eh? Curioso. No, nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto. Bien raro, ¿no? ¿Me voy a contar? No, Manolete. ¡No! Weón, pues yo pensé que éramos amigos. Pero si somos amigos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya, weón, que los amigos se cuentan las cosas, ¿ah? Sobre todo cuando están tan cagados como vos. ¿Ah? Son las reglas. ¿Qué reglas? Oye, si ando cagado y tú eres mi amigo, respétame que no te quiera contar, weón. No. Lo que estamos haciendo aquí se llama justicia. Si no estamos nada en Estados Unidos, padrino. Vos tenés que ser como el nuevo Robin. ¿Mm? ¿Yo? ¿Como el amigo Maraco Batman? No, weón, como Robin Hood. Y los malls, los centros comerciales son como el bosque donde vivía Robin Hood. Todo esto, Walter, todo esto es una mierda. Y la única forma de salvarnos de esta mierda es creando nuestras propias reglas, weón. ¿Te das cuenta, no? ¿Y hagamos algo, entonces? Hagamos algo, pues, weón. Pero hagámosle el tiro. ¿Cómo el tiro? Ahora el tiro. ¿Cómo? Usted mismo dijo, padrino. Mientras más evidente, más fuerte el golpe. Sí, Walter, pero... Pero nada, mire. Está lleno guardia. Ahora es el momento, vos, padrino. Vamos. Usted mismo me dijo que nadie podría infringir la ley frente a la autoridad, ¿cierto? Oye, vamos, padrino. Vamos. Oye, escucha. Vamos, si nadie sospecha, padrino. Shh, cálmate, weón. No hay que pegarse tanto a la táctica. Además, nos quedamos que íbamos a hacer la técnica de la distracción. Si no sospechan, no sospechan. Están ahí, no sospechan. Tranquilo, tranquilo. Necesito pañales, padrino. Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? Me gusta esta actitud. Porque eres como una especie de diamante en bruto, ¿eh? Pero esta fue una clase teórica, weón. Una clase teórica. Ya va a venir la clase de práctica. Tranquilo. Córtala, Manolo, weón. Pero si te estoy diciendo una weá, te estoy diciendo que la Laura te tiene así. ¿Qué te importa? Oye, mira, si no me querís contar, no me conté. Ah, te voy a respetar. ¡Por fin, loco! ¡Por fin! ¡Chucha! Pero igual deberíais contarme, weón. ¿Por qué tan catete, weón? ¿Por qué tan catete, tan metido? ¿No puedes pensar en otra cosa? ¿No puedes sacarlo de tu cabeza? No. No. ¿Y por qué no, weón? Porque si me contara, se acabaría la discusión. No estaríamos discutiendo, así de simple. No, no, no. Tú el que convirtió todo esto en una discusión al insistir en que yo te cuente, weón. No, tú has transformado esto en una discusión al insistir en no contarme. Eso es lo que pasa. Puta la hueva, weón. ¿Pero por qué no querés contarme? Porque no quiero recordarlo. Y si te lo cuento, estoy obligado a recordarlo. Eso es justamente lo que no quiero hacer. Pero si tú insistes en que te cuente, estoy obligado a recordar algo que yo no quiero. Pero por la... ¿Viste? ¿Viste? Ahora me acordé. Justo lo que no quería. Tranqui, tranqui. ¿Qué pasa, Maqueo? ¿Qué más nos falta? Salchicha. No, si el Tuco no está. O sea, está de viaje, ¿sí? Que ahora último le ha dado por viajar. Ahora dime, ¿cuándo viajo yo? ¿Cuándo? ¡Nunca! Pepi, por favor, o sea, ir a Caburga no es viajar. Mi señor Rodríguez, ¿cómo que lo estás vendiendo? Y le dijo una mala palabra, ella no dice nunca palabra. Cuando esos perros estaban aquí, los tenían abandonados. Y tú vienes a decir que los vende. Menos mal que yo no estaba ahí, porque si yo estoy ahí, le aforro un chopazo y le hago chapotear las babas. Total que mi señora quedó triste, se desencajó y mi señora es muy bonita. Fue reina de la primavera de Cuncumén en el año 45. Y aunque los mitos fueran reales y ella apareciera,
y tú estuvierais bien y yo estuviera mal, ¿qué sacaría? ¿Qué? ¿Juntarse a tomar tecito? ¿Pedirle un autógrafo? ¿Salir juntas a hacer las compras del mes? ¿Hacerse amiguis? No. ¿Entonces qué, Nancy? ¿Qué? Saber que tengo la razón. Saber que ella es una persona común y corriente. Como nosotros, por René. ¡Todo el colmo! ¿Sabéis qué más? Quédate sola aquí en el súper. A ver si así por lo menos te sanáis, chalá. Yo voy a ver la final con o sin ti, ¿me oíste? Te dijo que sí, ¿cachai? Le gusta el color rojo. Más subliminal imposible, la tenís, compadre. ¿Qué haces con eso? Tenés 30 lucas en crema de albahaca y 20 cepillos de dientes, ahueonado. Bien. Eso. Sácalo. Búscalo, eso. 1, 2, 3, 4. ¡Saca ese animal que tienes dentro, hombre! ¡Vamos! ¡Reviéntate un poquito! ¡Eso! ¡Concéntrate! ¡Lores! ¡Tú lo tienes, animal! ¡Animal! ¡Eres un tigre! ¡Eso! Lo voy a hacer. ¡Aleluya! ¡En serio! ¡Lo voy a hacer! Y si lo lográis, te consagro la final, villano. Y recuerda, la fuerza. Don Francisco está contigo. Ay. Bueno, pero ya hemos conversado mucho, ¿eh? Ahora hagamos la corta. O sea, pescamos los perros, los llevamos a la casa, luego los bañamos. Pero faltaba algo. Los perritos tenían hambre. Por eso, quiero hacerte una pregunta. Tú, como hombre sabio, ¿cuál de los dos alimentos que están aquí es mejor para el perrito? ¿Este o este? Este es el que lleva más, el mejor. Pero yo la verdad es que no sé mucho de cachorro. A mí me gustan más los gatos. Así que tú no sabes. Tú no eres veterinario. No. Tú me metiste a conversa y me hiciste perder el tiempo aquí sin saber nada. Haciendo como que tú sabías de todo. Mira, te voy a decir una cosa. Me voy a calmar. Voy a tomar aire y voy a hacer Me voy a llevar este, pero te voy a decir una cosa. Si le pasa algo al perrito, te voy a mandar preso. ¿Oíste? Cachiporra. Estás diciendo cosas que no sabí, que no conoce. Me sacaste conversación. ¿Dónde está la salida, miércoles? ¿Me querés dejar encerrado? Al fondo del pasillo 1. ¡Hijo del diablo! ¡Mate sola! ¿Dónde está el administrador? ¿Dónde está el administrador? ¿Quién? ¿Tú todavía es lo mismo? Sí, pero que lo que pasa es que... Bueno, ¿para qué le voy a explicar si no me va a creer? Ponle ganas, hombre, ponle ganas. Te están esperando en el pasillo 4 todavía para hacer una pega. Sí sé, supervisor Jiménez, pero es que lo que pasa es que necesito hablar algo urgente con usted. No, tenéis que armar otra pirámide allá todavía, ¿ah? ¿Trabajemos? ¡Ey! ¿Y los juguetes? Pasillo 8. 8, ya. Aló, Daniel. Acá, weón, en el supermercado para... ¿Qué emergencia? ¿Cómo emergencia de aquí, weón? Yo tengo razón en todo lo que te digo, ¿no? ¿Cómo va a ser que ninguna de las minas del casting...? Pero, weón, Daniel, pon la misma cresta. ¿Qué querés que haga, weón? ¿Sabes dónde estoy?
En el supermercado. ¿Dónde voy a conseguir una modelo para el comercial acá? A ver. ¿Desea probar? Alguien que llega a la Tierra porque su planeta explotó o porque el Sol lo hace más superpoderoso. Eso es más creíble que alguien que renuncia a su fortuna para hacer justicia con su propia mano, pero con una identidad oculta. Ajá. Me estáis hueviando, ¿verdad? No. Peter, qué feo. ¿Te duele? No mucho, pero me pica. Parece una picadura de araña, ojalá no sea de rincón. ¿Te sientes bien? ¿Qué? Nada. Mira. La flor de Bach me la estoy tomando por litro y es como tomar agua, porque eso sí que no sirve. A mí lo único que me salva es un buen pisco sour. Sí, no te lo digo en serio. Pero, Pepi, eso es un mito. Yo toda la vida he mezclado los rabotriles con el pisco sour y no me pasa nada. Mira, porque si no fuera por eso, te juro que yo no sé dónde estaría en este minuto. No sé, lo que pasa es que siento como un vacío aquí adentro, te lo juro, ¿no? Sí, mira, el otro día fui a hablar con el padre Guillermo y me dijo que no me preocupara, que esto era absolutamente normal, que a todo el mundo le pasaba esto, que las cosas en la vida eran así. Te juro que yo no puedo creer, o sea, ¿cómo no va a haber otra solución? Es cierto. El libro Hacia una teoría de la felicidad es un texto revolucionario que está cambiando formas de pensar de cientos, de miles de personas alrededor de todo el mundo. Ahora tú también puedes ser una persona feliz. Una persona del nuevo milenio. No, pues cabros, no sean así. No, pues nada que ver, pero yo también quiero ver la final con ustedes. No, si estoy en 10. En 10 minutos estoy ahí. Ya, chao nomás. Chao. ¿Todavía trabajáis con el Guatón Luna? Sí, pero poco. ¿Sí? Poco. Sí. Son 64.000 pesos pagados con efectivo o con tarjeta. No, con tarjeta, señorita. Si fuera tan amable. Ahí está. Su clave, señor, por favor. Pero estaba trabajando harto como en Catalanis, que tiene oficina ahí en el centro, en Agustina. Me está agarrando para el deseo. Si yo tengo oficina al lado de Catalanis, voy todo el tiempo para allá. No. Sí, pues ¿cómo no te he visto? Pero qué casualidad, qué coincidencia. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros... Yo ni siquiera tengo tu teléfono. Tenemos que hacer algo, tenemos que juntarnos. Esto es una señal. Oye, ¿con qué vaya a ver la final? ¿Por qué no te vayas a la casa? Hacemos un asadito, nos tomamos unas piscolitas, llamamos a la Gaby, que se vean. No, sí, lo que pasa es que estoy comprometido con unos amigos, entonces dejémoslo para más adelante. Bueno, pero me dais tu teléfono, ¿ya? Sí, esta es la pasta de albahaca con cepillo de dientes, ¿no? Todo el mundo está llevando esta promoción. Sí. Dale con el teléfono. Déjame aquí pagar y te lo voy a... ¿Cuánto es? Son 14.850 pesos. ¿Cómo paga, efectivo o tarjeta? Efectivo. Ok. Dime el teléfono. Yo lo tengo. La billetera.
¿Se te quedó la billetera? Sí. Oye, ¿te presto plata? No, si ando con chequera. Ando con la chequera, acá la tengo. A ver. Ya, pero dame tu teléfono, ¿puedo? Sí, el 766. Pues es que no me queda el cheque tampoco, pero ¿cómo no? Pero, hombre, ¿te presto plata? Ah, no, sí. Oye, ¿por qué no le prestáis plata para que termine de una vez? Oiga, un poquito de paciencia, por favor. Somos todos clientes aquí del supermercado, ¿no? Tengo plata, ¿no? Que tengo. Toma, pero si yo te presto. No, es que. Bueno, ya, préstame 10. Préstame 10. Ya. No, ya, papá, ¿hasta cuándo? Pues preste. Ya, hombre, qué impaciencia. Ahí, por favor. Ahí está entonces, el hombre. Ya. Oye, dame con el teléfono. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? 7654-3210. Ya. ¿Este es tu teléfono? Sí. Me está agarrando para el tanteo. Pero, ¿cómo es? 7654-3210. Sí, pero ese es mi teléfono. No, ese no es un teléfono, ese es una cuenta regresiva de un despegue. No, ¿es mi teléfono? Señor, ¿sabe qué? Ese número parece inventado, la verdad. O sea, tú no me querés dar tu teléfono. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se te ocurre? O sea, yo lo único que quería, como habían tantas coincidencias entre los dos, es que nos comunicáramos. Pero, Guito, pero si ese es mi teléfono, es mi teléfono. Lo que pasa es que tú no querés que te esté llamando para pedirte las 10 lucas. No, ¿tú crees que soy ese tipo de persona? No. ¿Que te voy a estar urgiendo por esas 10 lucas? Lo que a mí me interesa es la amistad, Carlito. Pucha, que hay cambiado por la cresta, Carlito. ¿Sabes qué más? Quédate con las 10 lucas. No me interesa ni las 10 lucas ni tu amistad. Pero, oye, pero por favor, llámame, pero si es mi... Huguito, de verdad, pero llámame, pues, para que lo comprobéis, si ese es mi teléfono, pues... Córtala, weón, ¿por qué no vamos pasando por la cresta, hombre? Tranquilo, pacto feo de parte suya. Vamos a comprarte bien, entonces. ¿Tenemos una por ahí? Rapidito, señorita, por favor. ¿Aló? Chico Contreras. No, aquí en el súper. Estoy pasando las últimas cosas. ¿Cómo que sacaron la chela, weón? ¿Y los choripanes? No, si yo estoy aquí todavía. Yo voy a comprar la chela, yo voy a comprar los choripanes. Yo siempre soy el que hace todas las cuestiones. ¿Te acordáis del Gatica? No. ¿Cuál es el vecino tuyo? El flaco, de barba, ese que andaba siempre con la misma polera, el de la U. Ah, sí, bo. Gatica. Buena onda, Gatica. Bueno. Él siempre me contaba todo y ni siquiera éramos tan amigos. Pero bueno, Gatica, es Gatica, compadre, yo soy yo, pero... Ya, Manolo, pues ese es el punto, que tenía la confianza para contarme, ¿por qué tú no? Pero si no es un problema de confianza, weón, ¿entiende? O sea, es que esto es la punta del iceberg. ¿Qué punta del iceberg? ¿Me contáis? Oh, chao. Chao, no somos más amigos, no hay más confianza. Ya. En todo caso, ¿sabéis que a eso se le llama la gota que rebalsó el vaso? Ya sabéis qué, weón, ¿sabéis qué? Ándate a la mierda. Ándate a la mierda. Manolo. Pero Manolo. ¿Me puedes ver? ¿Qué Manolo? ¿Qué Manolo? Chao, weón. Me gusta poner la fruta en la feria. ¿Cómo lo haya? Bueno, Nora, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Acaso tiene la muerte? ¿Ah? La fruta me refiero. Perdón, ¿quién es usted? Profesional. ¿De qué? A ver, caballeros, hay reglas claras y está prohibido. Sí, lo sé. ¿Hay reglas? Está prohibido. ¿Dónde están esas reglas? ¿Están escritas en la sala? Ah, ya creando tus propias reglas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que la única forma de hacer algo es creando tus propias reglas. ¿Pero qué reglas? ¿Pero qué? Eso es justamente lo que yo pienso. Pero claro, uno crea sus propias reglas y las respeta. Caballero, mantengamos la calma. ¿Qué es eso? A ver, si este huevón tiene toda la razón, ¡esto no es Estados Unidos! La marca, pero que ya que también vino. ¿Sofi? ¡Ah, no! ¿Vos no podés ser más flaite comiéndote la galletita y después acusáis a los demás que se comen las cosas? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Te acusé a vos? ¡No te acusé a vos, pues, pendeja histérica! ¿Cómo que no me acusaste a mí? No, ¿me acusaste a mí? Pues, le dijiste al Ibao que yo andaba curada, que me estaba tomando los jugos. Erís lo peor, flaite. Ya, ya. Oye, supérame. Haz tu vida, pendeja loca. Anda al psicólogo. Supérame vos a mí, weón. No me llegáis ni una parte. Tranquila, no me llegáis ni una parte. Tranquila, se me... ¿Sabéis qué? ¿Eh? Nos vamos a ir a tomar unas cervezas después con los cabros y las chiquillas. ¿También baila Sofía? ¿No te tinca venir? ¡Bueno! ¿Estás flaca? ¿Te animas a tomar unas chiquitas después? ¿Qué? ¡Obvio! ¡Vamos con la Sofi! ¡Vemos la final! ¿Para terminar el día o no? ¡Para terminar nuestra celebración! ¡Pero Mauricio! ¡Pero flaca! ¡Es que la defendimos encima! ¡No la estoy defendiendo! ¡Hay que crear... Oye, comadre, con las personas que... ¿Dónde está la Lore? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Supervisor Vivao! ¡Esta ordinaria aquí me está puro acosando! ¿Qué?
¡Mentira! ¡Mentira, por favor, no le crea! ¡No le crea! Rutia, señor Castillo, ¿y ustedes qué hacen aquí? Es que, la verdad, jefe, estamos de aniversario nosotros. ¡La dura, compadre! ¡Buena, cabros! ¡Felicitaciones! Bueno, ¡Lawrence! ¿Se fue? ¿Viste? ¡Oye, esta mina es incapaz de cubrir a alguien! ¡Le encanta acusar a la gente! ¡Le encanta! ¿Y qué te venía a meter vos, pendeja perra? Bajemos el tonito, por favor, por favor. Hasta que te quedaste con mi pega, vos, weona. Tranquila, Rocky. ¿Querés saber? Sí. Me quedé con tu pega. Sí, po. ¿Te pica? Sí, po. ¡Bájate! Oh. ¡Yegua! Oh. ¡Perro! Oye, ¿qué tienes con el mundo, perruno? Estos jóvenes me entienden, Nora. ¿Podéis creer que no me quiere contar? ¿Ah? Y somos amigos desde la U. Tiene que ver una cosa con la otra, Manolo. Está una discusión por una salsa. Exactamente. Contrólate, Edwin, por favor, y cállate un rato. No me callo, Nora. Caballero, por favor, esto contrólese. Es lo mismo que las reglas de la amistad. ¿Por qué no le darle el pochero para que salga a correr este weón? ¿Ah? Usted es una vendida al sistema. ¿Qué se mete usted insolente? Las reglas no existen. Estoy de acuerdo, las reglas no existen. Hay que tener las reglas. No existen. ¿Aló? Eso es lo que ellos quieren. ¿Ellos quiénes ellos? ¿Cómo que quiénes ellos? Ustedes, po. Nosotros, nada de nosotros, no tiene nada que ver. Si todavía estamos acá. ¿Ellos qué, ellos? ¿De qué están hablando? No entiendo ninguna cosa. Concéntrate, Valde, están hablando de los peces gordos allá arriba. Brujas. ¡Ena, flaca! ¡Ena, flaca! ¡Aló! ¡Bueno, flaca! ¡Esa es mi mujer! ¡Bueno! ¡El botón verde! ¡Pasillo 7, por favor! Llame a seguridad, llame al papa si quiere. ¿Y a ti, traidora? Te voy a... ¡quitar la mesa! ¡Eso es! ¿Por qué? ¡Pero qué infantil, Edwin! ¿Por Dios, cómo le va a quitar la mesa? No, ¡qué ridículo! ¡Te la voy a quitar! ¿Qué le jubilaste? ¡Está apestoso! ¡Eso sí que es la gota que realzó el vaso! ¡No! ¡Esto es la punta del iceberg! ¡Para que sepan! ¡Los miércoles van a seguir consiguiendo mi vida, ¡no me quiere contar! ¡No sé! ¿Sabe que a mí me gusta la feria también, igual que usted? Oye, no cambie el tema. Oye, papá, cambio el tema cuando quiero. Si fuiste vos el que dijo, le puedes decir tu historia, que podía hablar. ¡Va! ¡Córtala con tu mesada! ¡Ay, ya está con tu mesada! ¡El medio dice cachazo! ¡Está mi flaqui! ¡Vamos, flaqui! Oiga, supervisor Vivao, yo podría hablar una cosita urgente con nuestro cochero. ¿Usted está huevo, no? ¿Está ciego? ¿Está viendo la mesa cagadita que tenemos acá? ¡Tuya mía, para ti, para mí! ¡Mi aniversario, mi amor! ¡Esa es mi campeona! ¡Esa es mi campeona, mi hermano! ¿La Lauren? ¡Ya debería irme, no sé, a Cuba! ¡A Cuba! Fiel Cacho, yo creo que es la única persona en este mundo que me entendería. No, pero claro, aquí te cobran por todo. Sales a la calle y te cobran. ¡Qué horroroso! ¿Estás ahí? ¿Estás seguro que esta porquería no la hace la compra? Y no encuentras a este tipo de abuso. Ya no te encuentras con pelotita. ¿Tú crees que puede encontrarte con la justo. ¡Silencio! 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 Esto no es Estados Unidos, güey. ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Saben qué? Me cabrearon, güey. Yo voy a pagar esta salsa. Yo la pago. ¿Qué problema, güey? Yo la pago. ¿Cuánto, güey? Laura, ¿no puede ser? ¿Qué Laura? ¿Quién es Laura? ¿Laura? ¿Qué? La Laura. La Laura, pues claro, güey. Está enamorado de la Laura, pues, güey. Ahí está. ¿Ah? La Laura. Somos amigos. Te conozco, ¿viste, güey? La Laura te tiene cagado, po, weón. Ahí está, po, weón. La Laura, soy un genio, soy un gurú. Viste que soy amigo, weón. Soy amigo tuyo, weón. ¡Voy a terminar yo mismo! ¡Está re bien! ¿Pero qué significa esto, por Dios? Vamos a tener que conversar seriamente nosotros dos. ¡Seriamente! ¡Tú eres supervisor! ¡Silencio, dije! Estoy ahí, muy grave, una falta gravísima. Pero... ¡la rabia! ¡La Lawrence! ¿Dónde está la Lawrence? ¿Sí? ¿Dónde está la Lawrence? Se fue. ¿Cómo se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo se fue? ¡Se voló! Se fue, po. Agarró sus cosas y se fue con un gallo. Quizás antes de que se dieran cuenta que daba más de 3 muestras gratis por persona. Una Alexa a la 3. ¡Ah! ¡Supervisor Vivao! Y qué casualidad, ¿eh? Porque estos dos que están aquí pasan todo el día. ¡Come, saca, come, saca, come, saca, come! ¡Todos los días! ¡Hola! ¡No! La herramienta que te lleve a la felicidad y al camino del éxito depende solo de ti. Una llamada y recibirás la luz de esperanza que tu alma necesita y convertirte así en...
una persona del nuevo milenio. Llame ya. ¡FF Harry! ¡FF Harry, weón! ¿No te acordáis? El comercial informativo, weón. Personas del nuevo milenio. Son weón los Venegas. Hablando en serio, weón. ¿Qué? El gurú, el ensayo, weón. Sería maravilloso hacer una película sobre eso, weón. La weá vieja, eso me lo dijiste hace dos días cuando nos tomamos la primera piscola, weón. Weón, es una idea maravillosa, weón. Todo el mundo hace película. Hacen películas, weón, sobre... sobre libros, weón. Sobre superhéroes. ¿Ah? Sobre perro. De época. Pero nadie hace películas sobre ensayos, weón. ¿Ya ensayos de qué? Como dijo el gurú, asociación libre de ideas versus asociación de ideas en torno a un centro donde todo tiene que ver con todo, weón. Buena, de buena. Necesito un lápiz para anotar esta weá. Necesito un lápiz. ¡Weón, la salsa! ¡Weón, la salsa! ¡La encontré! ¡Está la salsa! ¿Qué te pasa con la salsa, weón? La salsa de tomates con pimentón. ¡Esta es la salsa, mira! ¿Qué pasa con la salsa, weón? La película, weón. Original. Salsa con galleta, ¿te acuerdas? ¿Qué idea original? Imagínate todos estos químicos, ¿ah? Mezclándose con tus pupilas gustativas. ¿Te lo imaginas? ¿De qué estaba hablando yo antes, weón? Dime. ¿Del bajón? No. ¿De la regla? No. Siempre me pasa lo mismo. Como que no puedo ligar un antes y un después, ¿no? La mente está como dispersa. Como el gurú, weón. El gurú dice eso. Lo dice, los comerciales informales. Infomerciales, weón. Eso, weón. ¿Te das cuenta que la mente racional funciona así, weón? Un antes, un después, causa, efecto. Si algo está en el principio, tiene que ver con el final, ¿verdad? Pero la vida no es así. Dos cosas que están juntas no tienen nada que ver. Me perdí la mitad. ¿Ustedes votaron eso? Comida para gatos siamés. Siamés, dijo siamés. Yo también tengo uno. ¿En serio? Sí. A mí me encantan los gatos. ¿Y cómo se llama tu gato? Lionel. Así, bien robusto, amoroso, parece un perro. ¿Y el suyo cómo se llama? Gati. El tuyo es macho y la mía es hembra, deberíamos juntarlos. ¿Te paso mi teléfono, porfa? Anótalo. ¿En serio? Sí. 3, 3, 5, 4, 2, 7, 7. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la locura y se acaba la cintura, se acaba la cordura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba los mangos, se acaba la lechuga, se acaba la gordura y se acaba la locura, se acaba la cintura y se acaba la... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaba lo
los mangos y se acaba la lechuga, se acaba la gordura y se acaba la locura, se acaba la cintura y se acaba tus... Y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Así despacito, mamá. La verdad, y quiero que cortemos el suspenso. Quiero que me mires a los ojos, me concedas un minuto, que me digas que lo siento. Quiero que las cosas marchen bien. Quiero estar de frente con la soledad. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Esto no es dolor, mi cielo, esto no es dolor. Es estar convencido, el destino es tu amigo, ya tengo.